Buenos días a todos y todas. Estoy aquí para hablarles sobre la importancia del acceso de los archivos que contienen información sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano en un escenario de justicia transicional. Antes de empezar, quiero agradecer al Centro Nacional de Memoria Histórica por esta invitación a participar en el segundo seminario de archivos de derechos humanos, memoria histórica y transparencia. Agradecer especialmente a la doctora Marcela Rodríguez, quien es la directora de archivos a los derechos humanos en el centro. Y en este sentido, pues quiero decir que yo soy una abogada que vengo ejerciendo en el tema de restitución de tierras desde hace muchos años. Así que el acceso a la información de tierras va a ser también motivo de esta charla. Mi ponencia está centrada en el caso colombiano, por lo que los ejemplos escogidos para esta charla pues relatan casos ocurridos en mi país, básicamente, en donde se viene discutiendo acerca del manejo de la preservación, de la conservación y especialmente del acceso sin restricciones a esos fondos documentales que permiten el esclarecimiento de los graves crímenes de los derechos humanos cometidos por los actores del conflicto armado ocurrido en Colombia durante gran parte del siglo XX. Mi ponencia está centrada en el caso colombiano. Voy a hablarles de algunos ejemplos en donde los archivos han sido determinantes para resolver casos de derechos humanos, pero especialmente voy a hablarles de un caso ocurrido aquí en Colombia, así que pues voy a centrarme en esto. En mi país se viene trabajando, se viene discutiendo todo el tema de manejo, preservación, conservación y especialmente el acceso sin restricciones a los fondos documentales de algunas instituciones que por su naturaleza han tenido que ver con la situación de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. Estos crímenes ocurrieron básicamente en el segundo periodo del siglo XX, pero pues precisamente el acceso a esos archivos nos va a determinar las fechas, nos va a ayudar a determinar autores y nos va a ayudar a determinar muchos otros aspectos que tienen que ver con las razones por las cuales se cometieron estos crímenes aquí en este país. Bueno, voy a empezar, digamos, por señalar cuál es la importancia de los archivos en la defensa de los derechos humanos. Digamos que, ¿cuál es el interés de la justicia transicional que hoy se desarrolla aquí en este país en los fondos documentales relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos? Esta pregunta puede sonar obvia, pero digamos que la respuesta es muy evidente. Cualquier documento puede servir para resolver una situación relacionada con las vulneraciones a los derechos humanos. En estos casos, los archivos desempeñan una función esencial en términos de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición. Es decir, se convierten en unos instrumentos judiciales y administrativos para acceder a estos derechos, ya sea como fuentes de memoria colectiva para la sociedad en general o como pruebas determinantes en un proceso judicial que involucra ya responsabilidades penales individuales. También tenemos la situación de que se pueden convertir en pruebas para otra clase de procesos que no necesariamente tienen que ser penales, pero que nos ayudan a resolver situaciones graves, que nos ayudan a determinar autores sin que haya una situación, sin que se tenga que hablar de responsabilidades penales. Y es el caso de las comisiones de la verdad, que pueden utilizar esta clase de archivos para resolver
pues muchos interrogantes que se relacionan con el conflicto armado. El caso es que los archivos están íntimamente ligados con la transición de una situación de violencia hacia una situación en donde se busca la paz, en donde estamos, no solamente Colombia, sino muchos otros países, buscando un estado de derecho más sólido, un estado de respeto y de garantía a esos, precisamente, derechos fundamentales, derechos humanos, que nos permiten como sociedad estar en paz, no solamente en la ciudad, sino especialmente en aquellos lugares en donde se desarrolla el conflicto armado en Colombia, que es en la zona rural. Entonces, el derecho imprescriptible a la verdad, el deber de recordar y el derecho de las víctimas a saber guardan una estrecha relación con los derechos a la justicia y a la reparación. Y por esto es necesario preservar aquellos archivos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos, ya sea como archivos históricos o ya sea como pruebas judiciales. Para determinar, digamos, para darle a ustedes una idea de cuál es la importancia de los archivos en la resolución de casos de derechos humanos, quisiera traer a cuento una frase, un párrafo de Antonio González Quintana, un gran archivista que, español, que dijo que el patrimonio documental es de vital importancia para una nación, especialmente para aquellas que se encuentran en transición hacia la paz, ya que acceder a estos documentos permite el ejercicio de derechos como el derecho a la memoria, que es determinante, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, fundamental, a conocer los responsables de los crímenes, el de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares desaparecidos, los de cualquier persona a conocer los datos que existen sobre sí en los archivos públicos, a la investigación histórica y a la demanda de compensaciones y reparaciones. Así que por muy, muy relevante que parezca un documento en una serie documental, este puede servir de prueba para resolver un crimen cometido en el marco del conflicto armado o un crimen de derechos humanos. Bueno, mi formación es de abogada, así que esta charla los va a llevar un poco hacia ese sentido. Les voy a explicar en ese momento cuál es el marco jurídico, del acceso a la información pública, cómo podemos determinarlo. Tenemos que el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos colombianos a acceder a documentos públicos. Este derecho fue consagrado en la Constitución de 1991 y luego en 1992 mediante una sentencia de la Corte Constitucional fue consagrado como un derecho fundamental. Esta sentencia emblemática fue proferida por el gran magistrado Ciro Angarita Gómez mediante la sentencia de tutela 1815, quien determinó que el derecho a acceder a documentos públicos es un derecho fundamental por su conexidad con otros derechos fundamentales. Es decir, en la medida en que esté conectado con otros derechos fundamentales, adquiere esa connotación de derecho fundamental, por ejemplo, el derecho de petición, el derecho, para nuestro caso, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y también, pues, cuando está conectado al derecho a la memoria histórica, adquiere esa connotación de derecho fundamental. Ahora, ¿qué se ha dicho en Colombia? Que si bien es un derecho fundamental,
que tenemos todos, debe ser aplicado y debe tenerse en cuenta unos principios de razonabilidad y de proporcionalidad para poder acceder a estos archivos en la medida en que las instituciones pues hacen unos controles administrativos y judiciales, pues se permite el acceso a ellos. Entonces, tenemos también que el derecho a acceder a los archivos está consagrado en Colombia como un derecho fundamental, pero tiene su desarrollo normativo y especialmente legal en la ley 594 de 2000, que es la ley de archivos o ley general de archivos. A partir de esta ley que fue expedida en el 2000, se empieza a desarrollar una serie de elementos a tener en cuenta para el mantenimiento, el acceso a los derechos, perdón, a los archivos para los derechos humanos. Tenemos que, posteriormente, se establece la ley 1621, que es una ley estatutaria. Esta ley fortaleció el marco jurídico de la actividad de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, y deben cumplir, digamos, esta misión. Y en el artículo 34 de esa ley se estableció un párrafo que decía que el carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no puede ser oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el ejercicio de sus funciones, siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes o las fuentes. Esta frase posterior, digamos, esta parte del párrafo, esta frase que está señalada en negrilla, fue objeto de revisión por la Corte Constitucional. Digamos que se revisó cuál era el sentido de su constitucionalidad y la Corte dijo que esta frase era constitucional, ¿sí? Pero se condicionó su aplicación a que siempre se respete el hecho de que los archivos que se necesiten revisar no tengan que ver con violaciones a los derechos humanos. Es decir, no se podrá acceder y se mantendrá el carácter reservado de estos documentos siempre que no tengan que ver con violaciones a los derechos humanos. Cuando se está revisando un crimen tan grave como un homicidio selectivo o una situación consagrada como una violación a los derechos humanos, en ese caso la autoridad judicial va a tener acceso automáticamente o, digamos, va a tener acceso a esta clase de archivos y no opera la restricción. Esto por cuanto, como se viene anotando acá, digamos, en el caso de la violación de los derechos humanos, las autoridades del Estado no pueden ampararse en instrumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información o en razones de interés público o de seguridad nacional para dejar de aportar la información requerida por las autoridades. Bueno, posterior a esta ley del 2013, llegó el artículo 50 del decreto 103 del 2015, que es reglamentario de la ley 1712 del 2014, en donde se estableció que los archivos de derechos humanos corresponden a documentos que, en un sentido amplio, se refieren a violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Es decir, este artículo 50 del decreto 103 nos da una definición de en qué consisten estos archivos de derechos humanos.
no necesariamente pues se refieren específicamente a una categoría, sino que permite una definición amplia y allí los archivos de derechos humanos entonces corresponden ampliamente a aquellos que hacen referencia a violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH. Por esto, este decreto establece que esa clase de archivos, esa clase de documentos deben ser objeto de preservación, de actuaciones dirigidas a proteger su contenido y de reglamentación para el acceso definidas desde el marco nacional e internacional de acceso a los archivos de los derechos humanos. Adicionalmente, pues tenemos lo dispuesto en la ley 1448 que ordenó al Centro Nacional de Memoria Histórica establecer una política pública para el acceso a los archivos de derechos humanos. El centro en el 2017 publicó esta política pública y en ella se estableció que los archivos de seguridad del Estado han sido considerados esenciales para la realización de los derechos de las víctimas a la reparación integral, la verdad, la justicia y la reparación, y en este sentido los considera como archivos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario de especial interés para la memoria histórica, la justicia transicional y la construcción de paz. También pues voy a referirme en este marco normativo a una legislación más blanda, es una circular del Archivo General de la Nación, en donde la circular 001 de abril de 2017 solicitó a todas las entidades del Estado, de la Administración Pública, y de aquellas entidades privadas que cumplen funciones públicas, darle una especial cuidado a los archivos privados de interés y todos los organismos regulados por la ley 594, que es la ley de archivos. Entonces, en esta circular se ordena la suspensión de cualquier eliminación de los archivos relacionados con la violación de los derechos humanos. Esto en relación, digamos, en virtud de lo establecido en el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones y el Centro de Memoria Histórica. Bueno, tenemos que el marco jurídico a nivel internacional, pues, está relacionado con dos principios específicos. Hay instrumentos internacionales que lo refieren, el acceso a la información lo refieren de manera genérica, pero hay unos principios que de manera específica se refieren a la información relacionada con estos delitos, con estos crímenes, y son los principios de actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, conocidos como principios UINET, y los principios globales sobre seguridad nacional y derecho a la información, conocidos como principios Schwein, por la ciudad de Sudáfrica, donde fueron formulados. En los casos en donde, bueno, la Corte Interamericana se ha referido al tema en muchos casos, pero digamos que hay uno emblemático que es el de Mirna Machan contra Guatemala, en donde se estableció la inoponibilidad de la reserva de los archivos frente a las autoridades judiciales, indicando que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado, la confidencialidad de la información o en razones de interés público o de seguridad nacional para dejar de aportar esta clase de archivos. También
A nivel internacional, quiero mencionar el instrumento del Estado de Derecho para las sociedades que han salido del conflicto relativo a los archivos que construyó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se referencia como documento ONU HR.14.4 del año 2015. Este documento es muy interesante para el ejercicio que llevamos aquí en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado, además, pues nos ha apoyado en el desarrollo del acceso a la información que está relacionada con graves violaciones a los derechos humanos aquí en este país. Y pues en este documento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace referencia a la utilización de los documentos de archivo en los procesos de justicia transicional. Y en particular a que los investigadores y fiscales utilizan todo material documental que guarda relación con el asunto investigado, por ejemplo, documentos de archivos documentales, especialmente los que tienen que ver con archivos militares, policiales, los de servicios de seguridad, archivos abiertos o encubiertos. Así que, pues, este es el marco de referencia, el marco normativo de referencia a nivel internacional que tenemos en el ejercicio del proceso de justicia transicional para el acceso a la información relacionada con la violación de los derechos humanos. Ahora bien, voy a referirme a un caso emblemático en Colombia que tiene que ver precisamente con ese acceso, con ese derecho de acceso que tenemos los ciudadanos a aquellos archivos que nos permiten resolver los casos que han sido conocidos a manera de violaciones a los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país, el caso más emblemático es el de acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Nacional de Seguridad, DAS. A ver, que para contextualizarlos, quiero contarles que después de 58 años de funcionamiento, el DAS fue suprimido el 31 de octubre de 2011. Esto mediante un decreto ley que expidió el presidente de la República, en aquel entonces Juan Manuel Santos, a raíz de una serie de situaciones que se venían desarrollando y digamos que hace parte de un ordenamiento del Estado que hizo esta administración. Pero a este acto de supresión le anteceden una serie de actuaciones que son importantes no perder de vista, es decir, tenerlas muy presentes y pues son aquellas relacionadas con una condena de 25 años de prisión que se le impuso al antiguo director del DAS, Jorge Noguera, por tener vínculos con grupos paramilitares. Es decir, como director orquestó varias acciones para facilitar la información a los grupos paramilitares. Adicionalmente a esto, también hay que tener en cuenta que existen varias investigaciones, algunas en curso incluso, otras en donde ya hubo fallo, en donde se condenó a directivos de este Departamento Administrativo de Seguridad, de esta entidad, por escuchas ilegales, las famosas chuzadas que en Colombia se hicieron a ciertas personas que pues son cercanas a la oposición política en nuestro país, o miembros de las organizaciones no gubernamentales y varios políticos que de manera ilegal
les fue intervenida su línea telefónica y fueron escuchadas sus conversaciones privadas. También tenemos que tener en cuenta que este organismo está relacionado y en muchas investigaciones penales se mencionan a miembros del departamento administrativo, vienen siendo investigados en procesos por homicidio selectivo, por homicidio de líderes, por homicidios de personas que estaban relacionadas con algunos grupos políticos. Así que teniendo en cuenta estos aspectos, muy seguramente influyeron en la decisión presidencial de suprimir este departamento administrativo. Y es a partir del 2011 cuando esta supresión opera, entra a ser reemplazado por otro organismo de inteligencia y los archivos se dividen y empiezan empiezan estos archivos de inteligencia y contrainteligencia del DAS a ser objeto de distribución en diferentes entidades. Que posteriormente, pues ya viéndolo en perspectiva, lo que resulta de toda esta división es que se dificulta el acceso a la información y no permite tener claridad sobre dónde reposan los archivos que se requieren para ciertas investigaciones. Entonces, voy a recordar algunos de los casos en donde las investigaciones de funcionarios del DAS están relacionados con la participación de actividades relacionadas con grupos paramilitares y pues que dieron seguramente algunos elementos a tener en cuenta como una decisión política para cerrar este organismo, reemplazarlo por otro y empezar a revisar qué se hacía con estos documentos en el Estado. Bueno, tenemos algunos casos que yo quiero traer aquí para contarles. Y es el fallo de única instancia que resuelve la Corte Suprema de Justicia en casación, en donde declaró responsable penalmente, como les decía, a Jorge Noguera Cotes, el director del Departamento Administrativo de Seguridad, por los delitos de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, utilización de asuntos sometidos a reserva y a secreto. Se estableció que estas actuaciones se dieron en un concierto para decir homicidio relacionadas con el homicidio del profesor Alfredo Corredo de Andrés. Y en este proceso se determinó que el señor Noguera estaba relacionado con el Bloque Norte, una estructura paramilitar, una estructura de autodefensa, y que a través de su actuación presentó diversas irregularidades al interior de la institución dirigidas a favorecer precisamente el accionar paramilitar en la zona norte, en la zona caribe de nuestro país. Entonces, se determinó que hubo filtración de información de inteligencia a miembros de las autodefensas, que se entregó información policial. El ideólogo político de la citada organización, un miembro de las autodefensas que está prestando en este momento condena, está prestando condena en los Estados Unidos, que es importante mencionar y pues se le entregó esta información de inteligencia por parte de Noguera a Jorge 40. Se determinó además que hubo alteración y que se borró algunas anotaciones de antecedentes y que se borraron órdenes de captura incluso de miembros de autodefensa.
Hubo nombramientos en los cargos de directores seccionales de esa institución a personas que pertenecían a esta estructura paramilitar y que eran cercanas a las asociaciones delictivas con el propósito único de favorecer y promover las actividades delictivas del Bloque Norte. También en este proceso se descubrió que Noguera le facilitaba a Jorge 40 listas de sindicalistas, listas de estudiantes, de dirigentes de izquierda. Entre ellos pues estaba Fernando Ciotti, Alfredo Correa de Andrés, Zuli Cortina Pérez, para que se facilitara su ejecución por parte de miembros de este grupo paramilitar. Como lo ven, es un asunto supremamente grave y a partir de allí empezaron las organizaciones que defienden a las víctimas, la sociedad civil y algunas instituciones, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, a revisar con lupa estos archivos de inteligencia y contrainteligencia, atendiendo a todas estas situaciones, atendiendo a los antecedentes que se presentaban. Pero no fue el único caso. También hay un caso en casación que resolvió la Corte Suprema, y que está relacionado con una condena que se hizo a 4 funcionarios del Grupo de Inteligencia Estratégica G3 del DAS por los delitos de concierto para delinquir, por supuesto, de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos de transmisión y de recepción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Esto por haber intervenido intervenido a organizaciones defensoras de derechos humanos, a políticos, a periodistas y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que venían realizando investigaciones contra políticos importantes en nuestro país. Así que estos casos, digamos que nos permiten evidenciar el potencial de los archivos de inteligencia y contrainteligencia y los gastos reservados y de gastos reservados del DAS para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos. En razón a ello, fue que en el 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la imposición de unas medidas cautelares sobre estos archivos en el sentido de garantizar con su cuidado, especial cuidado y los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas para que fueran estos archivos preservados y protegidos mediante unas disposiciones específicas que se dan en el auto del 2018, en los autos del 2018, no solamente en el de en el proferido por el secretario ejecutivo de la JEP en marzo del 2018, sino también por el auto que confirma esta decisión, que ya es un auto de la sala de reconocimiento. Es importante ver esta trayectoria porque nos permite ver, nos permite mostrar cómo en Colombia el acceso a los archivos del DAS fue una lucha que se debatió durante casi una década que finalmente se logra por parte de la Justicia Especial para la Paz, que es nuestra jurisdicción especial de justicia transicional, que está resolviendo en este momento muchos delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y cometidos en el marco del conflicto armado.
Así que les voy a hacer como un recuento de lo que sucedió durante todo este tiempo frente a esta actuación para poder acceder a los archivos del GAS. A ver, empecemos por decir que el 11 de julio del 2014 se expide el decreto 1303, con el cual se define que los archivos que contienen información de inteligencia contra inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, quedan a cargo del Archivo General de la Nación. Sin embargo, esta función asignada al Archivo General de la Nación es solo de custodia, de cuidado, más no de acceso. El acceso a los archivos, la consulta, digamos, el manejo de estos archivos quedó a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la entidad que reemplaza al DAS, y para ello la Dirección Nacional de Inteligencia debía crear un protocolo de seguridad necesario para el acceso y la consulta de esta información. También en este decreto se determina que es la Procuraduría General quien tiene la función de vigilancia del proceso de consulta, custodia y depuración de estos archivos. Empieza a darse entonces toda una discusión acerca de cómo sería el proceso de depuración de los archivos. Y para ello, entonces, se crea en el 2016, 2 años después, una comisión asesora que se encarga de dar unas recomendaciones para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, compuesta esta comisión por varias instituciones, delegados de la Presidencia de la República, de varios ministerios, y compuesta también por miembros de las organizaciones de la sociedad civil, que se encargan pues de darle un balance a las discusiones que se dan en torno a la conservación y la depuración de estos archivos. El 20 de diciembre de 2017 se expide el decreto 2149, mediante el cual se crea un sistema nacional en Colombia de depuración de datos y de archivos de inteligencia y contrainteligencia. Allí se dan las reglas de cómo se debía manejar. En el 2018, pero antes de pasar al 2018, yo quisiera referirme un poco a este Sistema Nacional de Depuración de Datos. El sistema es creado a raíz de una serie de recomendaciones que da la Comisión Asesora, y se tienen en cuenta, pues, es precisamente esas recomendaciones relacionadas con la conservación, y se prohíbe, digamos, no se prohíbe, pero se recomienda no depurar en ningún sentido los archivos que están relacionados con temas de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS. Es decir, esta comisión recomienda que estos archivos se conserven en su estado original y no sean objeto de ningún acto de depuración. El 12 de marzo del 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz, en este caso el secretario ejecutivo de aquel entonces, profiere un auto que pues causó mucho revuelo en el país, y que ordenó al gobierno nacional que los archivos, esta clase de archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, fueran puestos a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y que, si bien la disposición de estos archivos quedaría a cargo de la JEP, su conservación estaría seguiría estando en cabeza del Archivo General de la Nación. Este auto era importante porque
digamos que restringía el acceso porque existía ya una información acerca de la destrucción del archivo digital del archivo digital de inteligencia contra inteligencia y gastos reservados del DAS. Y por esta razón la JEP decidió que el acceso a estos archivos se hiciera a través de una decisión judicial de esta corporación. Así que para poder acceder cualquier entidad, fuera la Dirección Nacional de Inteligencia, fuera miembros de la Fuerza Pública, especialmente, pues, y miembros del Gobierno Nacional a esta clase de archivos, requerían de una autorización judicial expedida por la JEP. El auto, por supuesto, fue recurrido por el Ministerio de Defensa Nacional, fue objeto también de muchas observaciones por parte de algunas entidades y por parte incluso de organizaciones no gubernamentales que, si bien avalaron la decisión de la JEP, querían intervenir, y por eso en 26 de octubre del 2018 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz resuelve el recurso confirmando la adopción de las medidas cautelares sobre estos archivos y convocando a una mesa de trabajo, una mesa técnica compuesta por estas instituciones en general, son las mismas. Se convoca a la Procuraduría, a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional, al Archivo General de la Nación y al Centro Nacional de Memoria Histórica para que formen parte de esta mesa. Pero también se convoca a organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones, pues, empiezan a actuar en la mesa técnica, presentan sus observaciones, algunas de ellas relacionadas con la solicitud de que se nombre estos archivos como archivos de derechos humanos. Frente a este punto, pues es importante decir que para que un archivo sea considerado como archivo de derechos humanos, no necesariamente tiene que haber una declaración oficial, una declaración judicial respecto a su condición. Lo que entendemos desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos es que un archivo es considerado como de derechos humanos cuando se refiere a casos de violaciones y vulneraciones de esta clase de derechos. En ese caso, pues no es necesario, en mi concepto, esta manifestación explícita para que los archivos de inteligencia contra inteligencia y gastos reservados del DAS sean considerados como archivos de derechos humanos. Basta entender que todo ese acervo, todo ese fondo documental, pues está relacionado con una serie de órdenes y de conductas que fueron, que tienen que ser revisados para establecer si pueden servir de prueba en la determinación de responsabilidades penales en ciertos procesos y como prueba también para aquellos casos en donde en las comisiones de la verdad o la comisión de búsqueda, la comisión de la verdad o la comisión de búsqueda de personas pueden tener interés en la información que contiene. El resultado de toda esta discusión es que el 30 de enero del 2019, hace ya más de un año, las organizaciones y las instituciones presentan a la JEP sus documentos y sus observaciones acerca del manejo que se ha dado en las diferentes entidades de los archivos del DAS,
Encontramos algunas órdenes de trabajo en la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo. Estas órdenes de trabajo tienen que ver con las funciones de policía judicial que desempeñaba el DAFI, que a raíz de esas investigaciones pues, se encontraban algunos aspectos relacionados con procesos penales que se están llevando a cabo. También tenemos un fundamento en los archivos que fueron repartidos en otras instituciones y tenemos que la Dirección Nacional de Inteligencia pues compartió con la JEP estos archivos y a partir de marzo de 2019 la JEP obtiene el acceso a los archivos, les da traslado a las víctimas y sus organizaciones para que estos archivos sean consultados por 30 días. Los archivos quedan colgados en la página web de la institución, de la JEP, y es a raíz de todo este proceso que se puede acceder a ellos. Así que este es un caso, digamos, que finalmente se resuelve de manera positiva porque se accede a estos archivos a partir de su consulta, a partir de su estudio. Entonces ya las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones que llevan casos ante la justicia ordinaria los casos que están relacionados con el conflicto armado que se están desarrollando en la Jurisdicción Especial para la Paz, pueden acceder a estos archivos, pueden buscar en ellos pruebas que les permitan y les faciliten determinar en esas investigaciones quiénes son los culpables de algunas actuaciones que vienen siendo investigadas. Esta es mi charla, pero quiero también mencionar lo siguiente respecto al acceso a los archivos. El conflicto en Colombia ha estado relacionado con la Colombia, tiene un grave problema de, digamos, de frente a la tenencia de la tierra porque no tiene catastro, no tiene información precisa de cómo está distribuida la tierra en el país. Por esa razón es un poco complejo llevar casos que permitan ver temas de acumulación, temas de si hubo participación de algunas empresas, de algunas personas importantes en nuestro país, en lo que sucedió en las últimas tres décadas del siglo XX. Es decir, lo que sucedió en el campo, porque hubo una situación tan grave de desplazamiento en Colombia que sucedió cuando las personas, los campesinos que estaban cultivando la tierra, que tenían su vivienda, su predio en las zonas rurales de nuestro país, fueron desplazados a causa de la violencia que sucedió con todo esto. ¿Quién lo determinó? ¿Por qué querían que salieran los campesinos de estas zonas? ¿Qué sucedió con estas zonas posteriormente al desplazamiento? ¿Quiénes las están ocupando actualmente? ¿Qué sucede con estos territorios? Ha sido un poco complejo determinar. En Colombia se viene desarrollando un proceso de restitución de tierras muy importante, porque es un proceso que se ideó de una manera mixta en la medida en que la investigación la adelanta un ente administrativo que tiene, digamos, toda la posibilidad de ir a territorios y de desarrollar unas tareas específicas para determinar cómo se dividieron los despojos, cómo se dieron los abandonos de tierras, y se llevan esas pruebas ante la justicia,
a una jurisdicción especial, que es la de restitución de tierras, compuesta por jueces y magistrados. El asunto es que en este momento las sentencias que está arrojando esta jurisdicción, si bien restituyen el inmueble despojado, no hablan, no se refieren a la determinación de por qué sucedió este despojo ni se resuelve penalmente la responsabilidad frente a este despojo. Así que yo quería referirme al acceso a la información, porque en mi país acceder a la información de la tenencia de la tierra es un poco complejo. Acceder a la información de la adjudicación de predios baldíos de la nación es muy complejo, muy difícil. Y en este sentido, estos derechos, estos documentos se convierten, en mi concepto, en documentos de derechos humanos que son de interés para que Colombia sane sus heridas causadas por el conflicto armado, para que no se generen nuevos ciclos de violencia y se definan finalmente quiénes fueron los responsables de este despojo masivo, de esta situación a que se vio abocada la gente del campo, los habitantes de esa zona rural, de esa Colombia profunda, como le llaman algunos, y se defina su responsabilidad frente a estos hechos. Me parece importante que aquellas empresas que vinieron acumulando tierras, vinieron acumulando propiedades, después cuando fueron abandonadas, digamos que se lucraron de esta situación, empiecen a hablar del tema y empiecen a decir cuál era el interés, quiénes los asesoraban para estas compras y qué sucedió con el conflicto armado, con los actores del conflicto armado, su situación con digamos, los políticos de las zonas rurales, las asociaciones que tenían con los grupos paramilitares y cómo esta clase política influyó en la estructura de la tenencia de la tierra posterior a los despojos y a los abandonos. En este sentido, pues, cierro mi charla. Dejo, digamos, esa duda, esa inquietud acerca de el acceso a los derechos, perdón, el acceso a los documentos de adjudicación de bienes baldíos, sin restricciones, sin restricciones más allá de lo necesario, en la medida en que nos permitan tener acceso a estos archivos, vamos a poder determinar qué sucedió en algunas zonas del país con la tierra después de que se dieron esta clase de situaciones en el conflicto armado. Agradezco mucho nuevamente al Centro de Memoria y espero que esta charla sea útil para aquellos que quieran saber del caso colombiano, del acceso a los archivos que tienen que ver con las graves violaciones a los derechos humanos en mi país, Colombia, cómo se accede a ellos y cómo ha sido el proceso que les acabo de mostrar, que les acabo de hablar. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día.